Amigos de Living Tanuato, como ustedes ya pudieron ver, nos encontramos aquí en esta bonita comunidad de Cieneguitas, a unos más o menos 11, 12 kilómetros aproximadamente de la cabecera municipal que es Tanuato. Pues aquí nos encontramos con nuestro amigo Gabriel Vázquez. Gracias, Gabriel, por recibirnos aquí. No, al contrario, Daniel, muchas gracias a ustedes por haber venido. Sean bienvenidos y todos los televidentes, o como eran, los youtubenses, facebookeros. Todos los que nos están viendo a través de esta red social. Así es, Daniel. Pues bueno, iniciamos con la historia de Cieneguitas. Pues estamos aquí porque pues es una fecha muy importante ya para lo que es esta comunidad de Cieneguitas. Se aproximan sus tradicionales fiestas en honor a la Virgen del Refugio. Pero pues primeramente, como tú ya lo dices, Gabriel, platícanos un poco acerca de la historia aquí Cieneguitas, por qué se conoce con este nombre. Bueno, mira, Cieneguitas viene de un lugar muy húmedo, un lugar pantanoso, Ciénega, y de ahí le cortan y le dejan Cieneguitas, o más bien lo abrevian, Cieneguitas, ajá. Pues yo es lo que tengo entendido, que es por eso. Así. También, bueno, como dices, tienes entendido, también nosotros tenemos así como que entendido de que se divide en tres colonias, o no sé cómo. Ah, sí, es, Daniel, se divide en tres, que viene siendo Cieneguitas, La Canana y Piedra Gorda. Aquí donde estamos en la plaza es La Canana, de la entrada de Tanuato es Cieneguitas, y hacia la otra orilla es Piedra Gorda. Entonces, con lo que conocemos como Cieneguitas, prácticamente sería nada más lo que es la entrada. La entrada de Tanuato, hacia acá. Entonces, ahora sí, platícanos acerca de estas tradicionales fiestas. Pues sí, Daniel, así es, ya van a iniciar el lunes, este lunes 10 de noviembre. Están invitados todos y pues le damos la bienvenida al Santo Cristo el día 10 y pasa por la calle. En procesión. En procesión, ajá. Y pues ya así, terminando la misa, inicia la fiesta, la banda, todo eso, igual como en cualquier otra comunidad. Pero aquí más bonito, obviamente, no te creas. No, pues hay que, cada quien defiende los sí, bienes. Cada quien, ¿verdad? No, pero sí, está muy bonita la fiesta. Y el 11, pues prácticamente nada más son las misas, hacia ya los últimos días, ya es cuando tenemos que los grupitos, que... Las discos, y otra vez bandas, así. Y el 19, por la mañana, pues tenemos el palo encebado, y por la tarde, de vuelta, el Santo Cristo... Peregrino, Santo Cristo peregrino por las calles y la Virgen del acompañado Refugio. Acompañado ya de la Virgen. De la Virgen del Refugio. Y ya pues por la noche pues del baile. Ya. Y le seguimos el 20 de noviembre con el desfile de la Revolución. O sea que prácticamente son del 10 al 20. Pero el mero día es el 19, así que le seguimos el 20 de todas formas. ¿Y el 20 a qué horas empieza el desfile? El 20 inicia el desfile a las 10 de la mañana. Terminando a la 1 de la tarde aquí en la plaza. Y también hacen algo de música, pachanga por aquí el 20. Sí, pues sí, la fiesta aquí no se termina hasta que se termina. La última y nos vamos. La última y nos vamos ya al pilón. Y pues están todos invitados para que se vengan a disfrutar de estas bonitas fiestas. También ustedes, Living Tanuato. Pues muchas gracias, esperemos que nos toque venir. No, pues que sí. Para hacer un reportaje ya de lo que sería la fiesta y pues transmitirlo por aquí. No les aseguramos nada, pero esperemos que se den el tiempo para poder venir. Pero pues ya estamos aquí, más que puestos, haciendo esta invitación. Sí, así es, Daniel. Y pues muchas gracias por haber venido y tomarse la molestia de haber estado aquí este ratito. Y sean bienvenidos y muchas gracias. Pues al contrario, gracias por recibirnos y pues por la invitación. Pues nosotros más que encantados de venir como Living Tanuato aquí a estas fiestas y pues hacer un pequeño reportaje. Esperemos que se dé el tiempo para poder estar aquí. Y pues nos sentimos realmente, en lo personal, nos sentimos aquí como en casa. Pues tenemos aquí pues grandes amigos, pues ya los que nos estén viendo por ahí pues ya sabrán a quiénes me refiero. Y pues realmente pues aquí también Gabriel, que ya tenemos tiempo de conocerlo. Así es, Daniel. Pues la confianza
aquí con él. Pues muchas gracias, Gabriel, y como ustedes también ya pudieron ver, pues ya está todo listo aquí en la comunidad de Cineguitas para esta fiesta. Sí, ya están los juegos, ya próximamente imagino que empiezan a llegar más cosas. Sí, pues en estos días que ya faltan dos, ya se llega todo lo que falta, pues los demás juegos y los brincolines y todo eso para los niños y ya el castillo para iniciar. Entonces, pues Cineguitas se viste de fiesta. Pues muchas gracias, y amigos de Living Tanuato están invitados aquí a las fiestas de Cineguitas del 10 de noviembre al 20 de noviembre. Entonces, pues nosotros seguimos en Living Tanuato.